és una puta merda de rèplica que no té puta gràcia, la mala puta. Diu que la cultura no importa. Un idioma inventat. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? A ti te gusta apoyar. Duh. Aquí comença el Camerino, on la vida és un xoc compartit. Bona tarda, una setmana més. Benvinguts i benvingudes al Camerino d'Escena 25. Us saludem des de l'estudi d'ICAT, però avui des de l'estudi 5, Aleix. Avui hi ha un canvi, home, mireu quin canvi de set. Per què? Perquè aquí som la Mar Puga i l'Aleix Manzano i estem aquí perquè la vida és un xou compartit. I avui volem compartir el nostre xou amb una gran, amb una amiga, amb una cantant presentadora. La meva convidada favorita després del Joel Joan. Mira què et dic. Ella és... Ruth Lorenzo! Aplaudiments! Ruth, què tal? Què tal? Com estàs? Molt bé. Sí. Home, l'Aleix porta tot el dia feliç, nerviós, perquè venia la Ruth Lorenzo. Home, jo porto aquí perseguint-te, Ruth. Portem parlant amb la Nati dies perquè vinguis. Nati, tampoc ha sigut tan difícil, eh? No, és tot trobar una data. És molt ràpid. Sí, difícil per agendes, però no per ganes. Claro. Però estàs al millor programa de Catalunya, Ruth, t'avisem. Eso veo. Anem a jugar? Ponte el gorro, Ruth, que estàs más guapa. Y las plumas, coge las plumas, Ruth, que están ahí detrás. Esto pluma, para ponerte pluma ya tengo yo, pero de la buena. Vale, nosotros comencem a jugar, Aleix. Doncs sí, anem amb la primera secció, els 25 segons. Doncs, Ruth, comencem amb la primera secció. Ara et llançarem una sèrie de conceptes i tu hauràs d'escollir un dels dos. És a dir, per exemple, Mar Puga o Aleix Manzano. Aleix Manzano, per exemple. O Brad Pitt, Angelina Jolie. Has d'escollir. D'acord? És ben senzill. Molt bé. Pues així, però amb 25 segons. I tot això en català? Com portes el català? Exacte. Bueno, bien. I lo que no m'entere, lo pido repetir. Poc a poc, Ruth. Anem a jugar a l'Aleix Cronometre i això comença en 3, 2, 1, go! CD o vinil? Vinil. Shakira o Piqué? Shaki. Tele o ràdio? Ràdio. Razzmatazz o bikini? Razz. Poliamor o monogàmia? Monogàmia. Melendi o Lady Gaga? Gaga. X Factor o Tu cara me suena? X Factor. Birra o gin tònic? Ninguna de las dos. ¿Ópera o rock? Oh, joder, las dos. ¿Mónica Naranjo o Miguel Bosé? Uf, de coña os digo. No, que no. ¿Festival o concierto? ¡Tiempo! A ver, ¿cómo que birra o gin tonic y no sabemos qué escoger? ¿Qué no bebes? Veo muy poco. Ayer fui a un desfile de moda aquí en Barcelona. Sí. Y me tomé una copa de champán y iba pedo. A mí me pasa igual, que me sube muy rápido, entonces sube poquito. Aparte, me sube muy rápido, a los 10 minutos es como... Y luego es como... Quiero dormir la siesta. Por favor. Pero que... Mónica Naranjo dice que no bebe nada por las cuerdas vocales y esas cosas. Ah, pues eso es verdad, que lo hacen los cantantes. Sí. Mira qué risa esa, que sí que bebe, sí que bebe. Que nos ha engañado la Mónica durante muchos años, me parece a mí. No bebe. Yo tampoco, no bebo. Muy bien. Bueno, ya volveremos un día de festa, surtimos amb la Ruth. Claro, a ver, ¿cuándo salimos? Yo, claro, y ya quedamos todos juntos con Nati todos, y Martina, todos, los cinco. Y el técnico también. Y el técnico, el Sam. Doncs vinga, Ruth, et coneixem molt, però volem conèixer-te una mica més amb la següent secció, les veritats absolutes. Però qué miedo me dais. ¿Te suena esta sintonía? Has de adivinar de qué serie catalana mítica es. Es una serie. Mira, te voy a decir dos. Te las que escoger. Nissaga de poder o Plats Bruts. Plats Bruts. ¡Molt bé! Es que la Ruth es fan de Plats Bruts. Es fan de Plats Bruts. Es una serie mítica de TV3. ¿A que sí, Nati? A veure, Ruth, presentes el teu nou EP... La reina, The Queen. Yeah. I estàs... bueno, és el nou treball discogràfic que treus després de que Chris Sàlida no pugui sortir per problemes discogràfics, però que aquí no volem parlar d'aquests problemes. Molt bé. Jo vull preguntar-te, la reina, es pot ser reina i artista independent alhora? És, perdona, si eres artista independiente, eres una reina. ¡Ara, dilo! Sí. Titular del programa. Què és el més difícil de ser reina, llavors, i ser artista independent alhora? No lo sé, porque para mí la definición de reina es ser una mujer real. Entonces, partiendo de esa base, simplemente ser tú misma, remangarte y sacar tus cosas adelante, eso te hace ser la reina te total. Corona. Como mi madre, que es una pedazo de reina. O todas las mujeres de este país que han sacado... Este vais adelante. Muy bien, claro, dilo, sí. Ruth. Claro que sí. Ruth. Vamos a escuchar esta reina que llevas dentro. Soy guerrera, diosa de la luna y el sol, compañera. ¿Te gusta escucharte o no? Ya me he acostumbrado. ¿Pero no te gusta?
Sí, bueno, no sé. O cambiarías cosas, cambiarías cosas. Ah, bueno, siempre estoy pensando, sí. Joder, esto tendría que haberlo hecho así. ¿Eres muy autocrítica o qué? Mucho, mucho. ¿Sí? Bueno, eso es bueno, ¿eh? Sí. Porque así siempre vas a mejor. Muy bien. A ver, Ruth, supongo que estàs al loro. S'ha anunciat fa poc que estrenen Operación Triunfo a Amazon Prime. Oh, my God, baby. Más gente en la industria. I tant. Tu que ets una reina, volem saber si et veuries presentant aquest format Operación Triunfo, si t'agradaria. ¿Presentarlo? Claro, presentadora, ahora que estás con Overnight. Pues, ¿por qué no? ¿Te gustaría? Sí, o sea... No te lo has planteado, ¿eh? No me lo he planteado. ¿Y si te llaman, qué? Si et truca el Tinet Rovira, què? Si el Tinet em truca... Ai, Ruth, tinc una proposta per tu. Escolta, direm que sí. Operación Triunfo. T'estimo molt. Però creus que la indústria està preparada per agafar aquest nou club de gent, aquests nous artistes que vindran o no? La societat. Sí, a ver, si se hace bien, sí. Lo que no se puede hacer es vender falsas expectativas a gente. Claro. Ni pensar, y luego no... ni pensar que simplemente porque salgas en un programa de televisión vas a tener una carrera longeva. ¿Te gusta OT a ti? Ah, sí, mucho. Me gustan mucho los formatos de programas que descubren talento. Home, ja et van sí. veure de jurat, que potser... De presentadora no, però de jurat sí. Mai se sap. De jurat me gusta, porque... Más. Sí, porque tienen la oportunidad de guiar. Claro. Por ejemplo, yo ahora cuando me veo con Nia, amigo, que de vez en cuando nos vemos, siempre me dice, jo, aquel día que fuiste ese jurado, consejo. Que, ¿sabes? O con Eva B, ¿no? Era Eva B, que le dije, amiga, ¿qué? Elige tú si estás nominada o no. Mira. Y ahora me la encuentro por ahí y me dijo, tía, qué razón tenías. Entonces creo que es muy bonito porque hay gente nueva que quiere emprender un camino y a lo mejor no sabe cómo. Y tú los guías, ¿no? De algún modo, estás ahí como... Eso me encanta. Me parece muy bonito. Qué bonito. Tan doncs bonito. Només et dic, perdó, només et dic que aquí al Camarino els somnis es fan realitat. No, potser això que estàs dient ara, molta gent ha vingut després i ens ha dit, que m'han agafat en aquest projecte. Cuidado. Per tant, compte. Anem a escoltar tu, perquè és tan bonito com tu. Oh! Estem escoltant tu, Ruth, aquesta balada rock, una mica inspirada amb els anys 60-70, amb aquests sons. A veure, Ruth, a qui li dediques aquesta cançó? Bé, clar, jo l'escolto i, per exemple, li dedicaria a la Marpuga. Però tu a qui li dediques exactament? Amb qui? Qui? Perquè una mica explica això, no?, de seguir aquest camí quan estàs més perdut de lo normal. Pues hoy se la voy a dedicar, ya que estoy en la radio. A ver. A Martina. Al amor de mi vida. Perdó, que està mirant cap allà. A mi gran amor, que se llama Bruno. Oh. Que tiene 2 añitos y medio. Oh. Y es un bichón habanero más bonico. Oh. Bruno. És un gos, paparruta. Mar, no és un Ya sé, que es un gol. No, es que yo la primera vez pensaba que era un niño. Digo, a ver si es como el rey que tiene un hijo por ahí escondido, la Ruth, y nos lo había dicho. Igual, claro. Alejandra es tuya. Muy bien, Ruth, vamos a jugar un poco aquí. Venga. Al camarín. Anem amb la següent secció, que és la veu en off. Te va a gustar. Ay, els amics de l'Ava. Te gustava, nos encanta. Vinieron al camerino una vez. Odio. Odio. No, porque... Es verdad, lo dijiste. Yo no sabía esto. Tú también, ¿verdad, Sam? El tècnic també. Por eso te no aplaudo. Puedo con Ava. Solo hay 2 o 3 canciones que me gustan de Ava, pero they're too happy. Son muy happy dappies para mí. ¿No? ¿No? ¿Y The Winner Takes It All? ¿No te Esa gusta? Esa me gusta. Es que me gusta pega, Chiquitita y The Winner Takes It All. Las son las 2 únicas canciones que me gustan de Ava. Las dramáticas. Las dramas. A mí me gusta de Fernando. Muy bien, vamos. La de Ruth. Cher. Can you hear the drums, Fernando? Mira. Oh. Ay, que plorem. Déjala, Bueno, en UK, jugado, I never, claro. Pues aquí vamos a jugar al yo mai mai. Vale. Tienes una copa con agua, no tendrías que tener agua, sino un poquito de cava. Un poco de cava del camerino, de Cena 25. Un Os aplauso. Quiero mucho, pero no puedo beber, ya que tengo dicho, que seguir, ¿sabes? Va,
Es un traguito. Un traguito, mojarse los labios. Va, claro. Ves abriéndolo, sí. Y nosotros te contamos el funcionamiento del juego. Y es que aquí no te planteamos el yo nunca nosotros, sino el invitado de la semana pasada. Que aquí va a ser Aleix. Va ser un artista, actor, tot amic conegut de Catalunya. Ell és Ferran Vilajosana i et va plantejar aquest Jo mai mai. Jo mai mai he assajat davant del mirall com recollir un premi. No respondes, eh? No respondes, no sé sí o no. Claro. Primer el que has explica-li de fer... Explica-li com es juga. Clar, és ben senzill. T'hauràs de servir a la copeta... Que no pot. No, hòstia, aquí, aquí no. Bueno, aquí mateix. Hauràs de servir-te i hauràs de veure si ho has fet i si no ho has fet, no. Per tant... Em sembla que no has jugat mai. Fàcil, no? Ho has assajat més d'una vegada. Ho has assajat més d'una vegada. Sí, ¿no? Perfecte. Però perquè sabies que te daban el premi no. O perquè... I quin premi era? Quin premi era? No. Ah, però no, jo he recibido un mogollón de premios en mi cabeza. Claro, por eso. Un montón. I qual t'hi hagués alguno... gustado? Bueno, yo quiero un Oscar. Oh, ¿l'has practicado? Lo he practicado. A ver, nos lo puedes hacer. No sé, un poco como lo harías, va. A ver, va. Un premi Gaudí. Yo digo. And the Oscars goes to Ruth Lorenzo. Y mira, tenemos aquí. Mira, Ruth, que tenemos el Oscar. For you. Tendría que decirlo en inglés, ¿no? Porque estoy en Estados Unidos. Nosotros lo traducimos. Fuck. I mean, when did this happen? I want to dedicate this to the love of my life, who is my mamá. Mamá, te quiero mucho, joder. ¡Hacha, qué fuerte! ¡Hemos ganado, Oscar! ¡Ole! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Big applause for Ruth Lorenzo! ¡Algún día pasará! ¿Y tanto? ¿Te imaginas? No dejes de soñar. Ves a saber, para una BSO de una película. No. Mira Lady Gaga. Es verdad, no, es yo quiero el mejor papel de actriz secundaria. Pues te tienes que unir a Santiago Segura. A ver, claro, si te coge para un cameo. A Torrente 50. No he de pensar. A ver, Ruth, ahora has de plantear tú un yo nunca, un yo mai mai al convidat de la setmana que ve, que no et podem dir qui és. És del món de la música, del circ, del teatre, sí. Te gustarà? Sí, jo tengo que decir. Has de dir has de jo dir mai eres, mai. Primer has de dir qui ets. Clar. Soy Ruth Lorenzo i jo mai mai. Busca el morbo, que nos gusta. El yo morbo. Nunca, nunca he hecho alguna coreografía en bolas de Britney Spears. ¡Oh! Me encanta, qué concreto. O sea, yo creo que además es que ella sí que lo ha hecho. Porque por eso lo está preguntando. Espérate. Molt bé. Doncs la setmana que ve hauràs de veure el capítol per veure què respon el convidat o convidada del teu jo mai. Bueno, he dicho Britney Spears, pero puede ser de también... Si es un chico, puede ser de... Take That o Boys to Men o algo de esto. Ah, pero hay mucha gente que no quiere asumir que le gusta Britney y no baila. Claro. Así que mejor. Oh, baby. Claro que sí. Por favor, me quiero quitar la ropa. Vamos, Ruth, dámelo. Coge la pluma, dale, Ruth. Guapa. Oh, baby, how was I so my God. That something wasn't right. Oh baby, baby, I should. Oh my God, baby. Qué jornis estamos en este plató, en este Madre estudio. Madre mía, qué calientes. Me quita el... Bueno, no, vinga, Ruth, anem amb la següent secció, perquè després d'aquest ve el repte de la setmana. Parlàvem de la Lady Gaga i home, aquí la doncs, tenim. Mira, aquí la tens. Nosaltres. També ha vingut el Camarino, una sí, gran. Sí. A veure, Ruth, ¿tienes el mòbil a mano? Yes. Yes, everybody. Doncs el que hauràs de fer és ben senzill. És un repte. Volem veure els teus dots interpretatius. I com sabem que t'agrada tant Catalunya, que has estat aquí vivint a Barcelona i saps català, volem que truquis a algú dels teus contactes. Qui tu vulguis. Telèfon mòbil per... llegir-li una cosa. Pot ser família, pot ser company de feina, pot ser la Lolita, el Manel Fuente. Mira, el Xuxo Jones, que et portes molt, o el, com es diu aquest, l'Edu Soto, que t'agrada tant a tu, Mar. Ai, molt fan jo de l'Edu Soto. O la Chenoa, la Lolita. Sí, mira, te voy a contar una anécdota, ¿la quieres? Anécdota. Bueno, no, cuéntamela. No, es de Edu Soto, ¿y tú? Ah, claro. Ay, sí, la cuenta anécdota. Esta anécdota la contamos al final. Así la gente se engancha. Sí. Venga, sí, tienes que llamar a alguien de tus contactos. I el que has de fer és llegir aquest paperet que tens aquí, on tens tota la informació de com fer un bon pa amb tomàquet. Un plat molt important Mira, a Catalunya. Mira, escuchadme una cosa y no me toquéis las narices. El pan con tomate es de Murcia. ¡No! ¡No! T'equivoques, guapa, t'equivoques. Te confundes, Ruth Lorenzo. Te confundes, cállate. És català, és de la
la nostra terra, nena. De la nostra terra, de tots els murcianos que vinieron aquí, no. De la huerta. Sí? Hombre, però en Murcia perdona, le ponen sal. Perdona, no, discúlpame. No, ¿cómo dilo. Empezó el pan con tomate Ui. De toda pues la vida? El pagès d'aquí, de Catalunya, clar. Va anar a collir tomàquets, va fer un pa i va començar un tap. Sí. Perquè jo ho sé, això. Sí, 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 era de les terres catalanes d'aquí, de Montserrat. Entonces, los pagesses d'aquí són los hurtanos de Murcia que se juntan todos junts. Perdona, vale, pues somos dos familias. Somos dos familias, dame la mano. Los murcianos, los murcianos somos... Yo defiendo el pan con tomate, es de Murcia. Vale. Pan con tomate es de Murcia. Bueno, pues hoy en el lo juego... compartimos con los catalanes. Vale, va. Hoy en el juego compartimos. Así, como la vida. Venga. ¿A quién, vas a llamar, Ruth? I'm gonna familia, trucar. Amics, la Nati no s'hi va. A ver, algú famosillo, claro, así, una que nos guste. Una Blanca Paloma. Una Blanca Paloma, ara que estava fent l'assaig. A l'Alfred García, que ha estat al camerino. No sé. A Melendi. Julia Varela, los Javis. Lady Gaga. No sé, Blas Cantó, Chanel. Ava. Naranjo. Vale, t'explico les normes sagrades per fer un bon pa amb tomàquet. Venga, aquí trucaràs. Has de trucar, posar l'altaveu. Pensa, Ruth, que tendrás una puntuación, ¿eh? Es decir, tienes que coger a alguien que te dé confianza para poder leer eso con calma, porque no te puede interrumpir esa persona. Has de posar l'altaveu i no dir hola ni que és un repte, ¿eh? Solamente cuando diga, ¿sí? Està con el comodín del público, ¿eh? Que lo veo en la mirada de Nati. La Nati vol ajudar, vols dir alguna? Nati, no, no vol dir-ho. Aquí. Ah, la Rosalía, llama. Ah. No, a Rosalía no. Venga, quien quieras. Pero lo vamos a decir ya. Que no va, Ruth, venga, venga, que tenía un poco presupuesto. Aquí trucarás, aquí trucarás. Tío, en serio. Ahora sí, algo que puede ser un familiar, ¿eh? Claro, un primo. Ruth. Un primo lejano de Murcia. A ver si me lo coge Que no sepa Chuso. Que el pan tomàquet es de Murcia. Venga, Chuso. A ver si me lo coge Chuso. Chuso Jones al camarino. Pone el altavoz y empieza a leer y no le digas hola ni nada más. Sí, no, soy yo. Imbécil. Yo digo, ¿qué tero te ha salido? Ay, Chuso. ¡Oh! ¡Está triste! Pero no quieres una segunda oportunidad para llamar a alguien, Ruth. Va, alguien. Esa persona que tienes en la lista de contactos Pero que te rápido, cae un poco rápido, mal. Ahora se mueve rápido. Venga, voy a llamar a mi hermana. Venga, va. Venga, la que hermana. Me lo coge. Que la familia nunca falla. La familia nunca. Mierda. Chuso sí, la familia no. Right there. Hello, Kitty. T'explico les normes sagrades per fer un bon pa amb tomàquet. El pa és veritat que es pot fer amb tot tipus de pans. Però si el que esteu buscant és l'original, la veritat i la tradició treu pa de pagès. Ah, i molt important, ha d'estar torrat. Sal empolvorat segons el gust... sobre el pa abans de fer-hi i el tomàquet. Així s'estendrà bé el refredat. Ole! Gordi, luego te lo cuento. Bon profit, moltes gràcies igualment. Ruth, imítame, así. Nyam, nyam, bon profit. Nyam, nyam, bon profit. Ole, Ruth! Muy bien, muy bien. Ho has fet molt bé, Ruth. Però vols saber la puntuació que t'emportes? A veure. Vinga, el tamborer, que tenim el Manu Guix allà dins. 19 punts t'emportes! De 30. És una prova justa. La Imma Vilarasau, 0, que és una actriz catalana. ¿Sí? ¿Cero sí, por qué? Cero puntos porque nadie lo cogió en la segunda. Porque queríamos verte Pobreta. Leer esto. Doncs vinga, Ruth, anem a l'última secció. Marc, quina és, va. És la... Me tenéis estresada. Ahora vas a flipar con la música, ¿eh? Venga, te va a encantar. Te va a encantar. Anem amb la lección final. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. La Rafaela, otra que vino, una grande, una sí, gran amiga. Sí, muy fan yo, de Rafaela sí. Carrà. Va venir, li va és encantar. És hora de consumir cultura i que millor que fer-ho que de la mà de Sena 25, evidentment. Per això estem aquí. Així que, Ruth, t'otorguem la cartellera. T'otorgo el telèfon mòbil de Sena 25. I ara hauràs de triar un espectacle i dir què aniries a veure i per què. Quina et crida l'atenció? Ah, mira. Ui, a veure, que ràpid, Ruth. Pues mira, iría a ver, ¿quieres pecar conmigo? Es una proposición. Pues haría una noche de chicas con mis amigas, nos iríamos de cenita
y luego a ver el show y luego, pues no lo sé, un algo. Oh, más sobre nuestra amiga. Oye, supongo que nos incluyes en el plan, ¿no? Oh, a las amigas que estamos aquí. Por supuesto. Vale, pues al Teatre Gaudí. Porque, no, ¿sabéis una cosa? Xampla, xampla la cultura también va de reírse, así que, sí. Ahí hace falta. Per cert, Ruth, a tu et veurem algun dia al teatre, perquè sabem que hi ha un musical a Barcelona que la mare ha anat a veure, que és d'Eurovisió, no, Mar? Sí, 12 points. Et veurem fer alguna cosa per allà, o no? Ah, sí, con el Didac Flores. Sale Didac. I què? Quan et veurem a tu, Ruth? Está Nina también. No sé si me va a dar tiempo, chicos. Estás a tope. No tengo vida ahora mismo. Ruth, queremos verte, porque sí. Te queremos. Cuéntamelo de ahora Du Soto. Te cuento la anécdota. Du Soto, va. En tu cara me suena 4, yes. Sí. Que fue, por qué no decirlo, la mejor edición y de tu cara me suena que ha habido nunca. Un aplaudiment. Y aquí va a día show, sí. Va a ir Manel Fuentes, que lo sepas. Manel Fuentes lo dijo, que fue la mejor temporada. Te lo juro. Amo a Manel. Y no había nadie delante, o sea que no era nadie. Por compromiso. Yo me enamoré. Porque yo soy enamoradiza y me enamoré de Du Soto. Pero más enamorada que sí, yo... Sí, se enamoró mucho. Sumiaba, hablé de Du Soto. Sí, que o sea, no, te votó, no te votó en la sí. Final, en resumen, fue eso. En resumen, Alex y yo quedamos para ver la final sí. Juntos. Porque él iba con Ruth Lorenzo y yo iba con Edu Soto. Y nos enfadamos ahí votando como locos, no gastando ser. SMS no, en no. Esa época de yo SMS. Yo nunca gasto dinero por la tele. Y aquí voté a Edu. Se lo voy a decir a Edu para que venga a verte. Y ganaste, Ruth. Man, y, yo, siento. Y yo... Ganaste. Y yo me enfadé mucho lo contigo. Yo no quería ganar. Yo quería que ganase Edu, os lo juro. Te juro ¿sí? Que sí, me sí. Sentó súper mal. Me hacía mucha ilusión que ganase Du Soto. Pero yo, en el fondo, sabía que te lo merecías. Porque Ruth ha sido una gran concursante. Pero, también, suena pero también se lo merecía Edu, ¿eh? Edu, bueno, Ruth, pero ganaste tú, ya está, cariño. Fue una no gran edición, hay que decirlo. Y esta yo era pienso. La anécdota, yo pensaba que era algo más... Hombre, esta no, es una anécdota muy chula. Por cierto, para acabar, Ruth, porra para Blanca Paloma. Venga, que esta va, semana, rápido. Venga, está en Liverpool con Eurovisión. Yeah. Liverpool. Pues mira, me voy a venir arriba. La segunda. ¿Segunda? Y tú darás puntos, ¿eh? Oh, my sí, God. Adiós, baby. Quedan 2 días. Are you nervous? ¿Cómo que quedan 2 días? ¿Quedan, ¿qué dices? Quedan 2 días, sí, cariño, sí, porque estamos a día 11. 11 de mayo. 11 de mayo estamos. Madre mía, que tengo que hacerme el Ruth, fitting. ¡Hombre! ¡Y el vestido, hija! ¡Madre mía, el fitting! ¿Estás nerviosa? Madre, ¿qué tengo que decir? Que sí. No sé, Ruth. Esto no, en el, a eso no, petarda. A los puntos. ¿Qué tengo que decir a los puntos? No sé, solo doy los 12, ¿no? Tengo que decir, thank you so much for this 12 points. Vamos a hacer una cosa. Gracias, desde cuando salgas, nos mandas un mensaje a Alex y a mí. Desde ahí, haces un guiño así, sabremos que es para nosotros. Os voy a hacer así. Vale. Oh, queda aquí grabado. ¡Qué corio, nena! ¿Tú no has visto Friends? No, no me gusta esa serie. No, a mí tampoco. Yo soy de Zoey 101. Yo soy de Torrente. Bueno, pues bueno, Ruth, te queremos. Gracias por venir y muchos éxitos, sí, cariño. Te queremos mucho, de verdad. Y gracias, Sam, por todo. Aquí, espera, la vida es un show, ¿qué, Ruth? ¿Qué es? ¿La vida es un show? A ver. Ah. ¿Un show? Compartir. ¡Ole! Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.